Esta semana vivimos la emoción de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. Y en Miraflores ofrecimos la oportunidad de ver este histórico momento en pantalla gigante. Para este gran evento activamos nuestro protocolo máximo de seguridad que estuvo garantizado por el Cuerpo de Serenazgo, la Policía Nacional y Defensa Civil. Luego de la celebración realizamos un operativo de limpieza que permitió que nuestras calles luzcan limpias y ordenadas tras el encuentro futbolístico. Y con más de 1.800 personas atendidas, celebramos el segundo año de nuestro servicio de atención nocturna, una práctica que permite que los vecinos puedan hacer sus trámites municipales en horario extendido hasta las 7 de la noche. Miraflores es el primer gobierno local en ofrecer esta iniciativa, que forma parte de la política municipal para ofrecer mejores servicios y crear alternativas que favorezcan a la comunidad. También seleccionamos 10 proyectos tecnológicos presentados por emprendedores innovadores que buscan mejorar la calidad de vida de su entorno. Ellos tendrán acceso al Centro de Innovación Municipal de Miraflores, que está próximo a inaugurarse, y donde se les brindará diagnóstico, formación y asesorías personalizadas a través del programa Open Future. Además, anunciamos la 38ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 10 de diciembre en el Parque Salazar. El evento contará con más de 250 actividades culturales, entre presentaciones de escritores, talleres infantiles, debates, conversatorios y shows musicales. El ingreso será gratuito. ¡Los esperamos! Miraflores, la ciudad que todos queremos.